Hi Learning, Centro de Idiomas. El día de hoy te traemos un video acerca del Past Continuous. Utilizamos el Past Continuous para hablar acerca de las acciones que estaban en progreso, es decir, que no han sido concluidas en un tiempo en específico, en un momento del pasado. Esta es la estructura afirmativa. Con los pronombres I, he, she, it, vamos a utilizar was más el verbo con ing. Para los pronombres you, we y they, utilizaremos were más el verbo con ing. Aquí algunos ejemplos. I was studying for my test in the afternoon. Yo estaba estudiando para mi examen en la tarde. She was cooking dinner at 6 p.m. Ella estaba cocinando la cena a las 6 de la tarde. It was snowing yesterday. Estaba nevando ayer. We were watching a movie last night. Nosotros estábamos viendo una película anoche. The children were playing in the park in the morning. Los niños estaban jugando en el parque en la mañana. Para la estructura negativa, con los pronombres I, he, she, it, utilizaremos wasn't más el verbo con ing. Y para los pronombres you, we y they utilizaremos weren't más el verbo con ing. Aquí algunos ejemplos. I wasn't paying attention in class. Yo no estaba poniendo atención en clase. She wasn't listening to music. Ella no estaba escuchando música. The dog wasn't barking last night. El perro no estaba ladrando anoche. We weren't doing homework in the afternoon. Nosotros no estábamos haciendo la tarea en la tarde. They weren't playing video games in the morning. Ellos no estaban jugando videojuegos en la mañana. Para preguntas, comenzaremos nuestra pregunta con was más los pronombres I, he, she, it seguidos por ing. En algunos casos podemos iniciar nuestra pregunta con cualquiera de las WH questions que serían what, where, when, which, who, etc. Y la respuesta sería yes, seguido por los pronombres I, he, she, it, más was, y no, seguido más I, he, she, it, más wasn't, en dado caso de que la respuesta sea negativa. Y para los pronombres you, we y they, comenzaremos con where, y como mencionamos, puede comenzar con cualquiera de las preguntas WH, seguido por los pronombres más el verbo en ing. Y las respuestas serían las siguientes. Yes, seguido más you, we y they más were. O no, seguido más you, we y they más were. Dado caso de que sea negativo. Aquí algunos ejemplos. Was it raining in the morning? ¿Estaba lloviendo en la mañana? What was he doing in the afternoon? ¿Qué estaba haciendo él en la tarde? What were you wearing at the party last night? ¿Qué estabas usando en la fiesta anoche? What were your parents cooking for dinner? ¿Qué estaban cocinando tus padres para la cena? What were you traveling last summer? ¿A dónde estabas viajando el verano pasado? Y bien, aquí te dejamos unos recursos para que puedas practicar. Y por supuesto, no olvides darle like a este video, comentar, suscribirte y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como High Learning en Facebook, Instagram y TikTok.